Hola Tauro, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar las energías que están a punto de pasar, las cosas que hay a tu alrededor. Como he dicho, me parece no en todos los vídeos que hice los últimos. Te voy a estar dejando aquí a Ganesa y espero realmente para la gente que cree en ello que te ayude a abrir los caminos que tú consideres que no están súper abiertos y verás cómo. Eso es mucho poder, pero para la gente que cree en ello. Vamos allá, Tauro. Empezamos por una cartita del oráculo de la sabiduría. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de muy buenas noticias y buenos augurios. Vamos allá, Tauro. Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. ¿Cómo que quieres saber? Últimamente estás un poquito enigmático, signo de Tauro. Es como que estás ahí como rollo la papisa, como observando, observando, analizando. Un poco hablador, cosa que está genial. El aquí y el ahora, pues, el observar. Feliz, 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 feliz. O sea, que no es una vez, sino duplicado. Así que espero que esto se esté aplicando a todos. Signo de Tauro te está diciendo que esta semana puede que obtengas una noticia, algo que tú estás buscando para realmente sentir esta felicidad. No estoy diciendo que va a venir desde fuera, que la felicidad está en ti al fin y al cabo, pero que sencillamente a lo mejor si has estado meditando, visualizando, esperando por una noticia, por lo que sea, algo aquí llega a tu vida y te hace súper feliz. Repito, espero que esto se esté aplicando a todos. Es una energía que te invita también a vibrar en una sintonía que digamos un poquito más alta y como ya he dicho mil veces, en YouTube hay vídeos y hay vídeos, hay subliminales también con esos hercios que le ayuda a tu mente a segregar la hormona de la felicidad, ¿vale? La verdad es que van muy bien, van muy bien. Yo lo he comprobado mil veces, ¿sabes? En esos días lunares que estás un poquito así asa, pues yo pongo eso. Y la verdad es que van, se nota, ¿eh? Se nota y mucho. Vamos allá, Tauro. Vamos a ver ahora mediante el tarot qué te tienen que decir. ¿Qué te tienen que decir, Tauro? Ya, gracias. Vamos allá. El sol, mira tú, ni más ni menos que ya habla de felicidad. Ya habla de mucha energía de felicidad, pero esa felicidad que se siente súper wow. Éxito, el brillo. Signo de Tauro, vamos allá. La carta de Sagitario por si te dice algo, de Géminis por si te dice algo, el 7 de copas y la rueda de la fortuna. Pues mira, no íbamos mal encaminados cuando hemos dicho algo va a pasar, algo grande va a pasar, signo de Tauro. Empezamos con la energía de Sagitario, pues mira, algunos de vosotros estáis estudiando, que estáis queriendo ir al siguiente nivel, estáis a punto, por lo que hablan, apuntáis muy alto. Aquí tengo unas energías de conexiones espirituales o conexión con una persona por destino y esto no siempre tiene que ver con el amor. Es una persona que a lo mejor, porque la rueda de la fortuna, como digo, casi siempre viene con alguien que ya existe en tu vida o alguien que estás a punto de conocer para ayudarte en ese camino, ese cambio, como es la rueda del destino, pues esa persona también está en tu vida por destino, ¿ves? No siempre tiene que ver con el amor romántico y tal. Pero bueno, cada uno lo ve como quiere. La templanza, la energía de la paciencia, el equilibrio, compromiso con uno mismo, con sus objetivos. La paciencia, esa que he dicho, que si alguien aquí es paciente, ese es el signo de Tauro, queriendo y sabiendo qué es lo que quiere, por lo tanto, pues lo está haciendo con mucha dedicación. Como digo, la energía de tiquismiquis, de saber hacer las cosas bien. Estamos hablando de unas energías de sanar que muchos de vosotros a lo mejor hasta hace no mucho habéis estado o meditando, reflexionando, lo que sea para aprender a estar bien en la vida de uno, en mi cuerpo, en mi energía. Con las energías de los enamorados yo veo que aquí hay una comunicación, un viaje corto, aunque también me están hablando de un viaje largo. Eso depende de cada uno. Los enamorados, comunicaciones, aprendizaje, cosas buenas que se están dando y una decisión a tomar, signo de Tauro. Aquí tengo energías de dualidad, por lo tanto puede que tengas un camino esta semana que escoger una decisión a tomar. Esta decisión te están diciendo que no va a ser fácil,
No va a ser fácil porque tu camino está marcado. Dos cartas que hablan del destino. Tu camino está marcado. ¿A base de qué? A base de sanar, a base de un ejercicio de portal, de visualización, lo que haya sido. Ahora mismo vamos a decir que vas a estar a prueba. Vas a estar a prueba. ¿Qué hago? ¿Coge este camino o el otro? ¿Qué tan listo, qué tan dedicado es Tauro que va a seguir el camino que le estamos abriendo o va a querer seguir en su vieja actitud, que digamos, con un 7 de oros? Esta semana te digo sí o sí, oportunidades ahí en tu cara, delante de ti, pero depende de qué camino vas a escoger. Nadie aquí va a decirte qué camino hay que escoger. Bueno, en una lectura individual. Claro que sí, pero al fin y al cabo tú aquí eres el que va a tomar esta decisión. Con un 7 de copas, como te venía diciendo antes, el universo, tu destino, está colaborando contigo todo el tiempo. Que lo veas así o no, eso ya es cosa de cada uno, pero que esto son oportunidades, cosas buenas, puertas que se te abren. Puede llevar, estas energías a veces vienen acompañadas por una confusión porque no estás viendo con claridad y todo reside en tus emociones. Por eso a lo mejor te están pidiendo que esta semana es importante que eleves la vibra, que eleves la vibra, porque depende de esa decisión vas a cambiar tu destino totalmente. La gente dice que está todo escrito, ta, 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 cada uno que piense lo que quiera, pero que no. Que no, no. Está escrito como yo lo veo, tu karma y tu dharma. Ya, el resto, el recorrido lo haces tú. Y depende de cómo lo haces, pues vas por un camino u otro. La rueda del destino, algo cambia totalmente. Un cambio. Es como realmente ahora mismo es como que estás en un punto crucial y tienes que tomar una decisión. Esto puede que tenga que ver con una persona, con el amor, con tu vida en general. No lo sé, que cada uno, por favor, que lo aplique a su situación. Y esto pues también que tiene mucho que ver, signo de Tauro, te lo digo, ¿vale? Tú con esto ya haces lo que quieres, signo de Tauro. Es como que ahora mismo, signo de Tauro, es como que ya has aprendido, ya has hecho todo lo que tenías que hacer, has visto, has aprendido y muchísimo, has sanado. Y ahora pues tienes que aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora. Cuando uno, por ejemplo, va a la escuela y tiene que aprender, no sé, que tiene que estudiar por un año, al final llega al examen final, que digamos, ¿no? Pues ahí está. ¿Aplico lo que he aprendido hasta ahora o sigo haciendo las cosas como antes? Yo creo que esto no es un examen inicial, sino esto es una recuperación, porque se me da, llámelo aquí, ya has intentado hacer esto antes, llevas a lo mejor una vida queriendo arreglar cierta cosa, queriendo tener cierto estilo de vida, no se te daba por A o por B, tuviste que sanar lo que tú considerabas o lo que la vida te ponía delante de ti, de tus ojos, en plan, es esto lo que hay que sanar. Y ahora sí que sí, vas a tener eso que tú quieres. Es que no hay nada que diga que no, si es que todo está diciendo que sí. Ahí está, 7 de bastos y el 10 de copas. Yo ya no saco más cartas. Un 7 de bastos está hablando de las dificultades. 7 y 7. Esto depende de ti. El 7 de bastos muchas veces nos habla de una persona que tiene que averiguar lo que le nace desde el plexo solar. ¿Me nace? Sí, lo hago. Lo que no, pues no. Ya que es una persona que se agobia mucho, anda sobrecargada por satisfacer a sus hijos, a sus jefes, a lo que sea. Pero esto también estamos hablando de envidias, de gente rara alrededor, y también estamos hablando de gente que no está, bueno, sabemos que esto es un deporte, no está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, que ve que tus cambios, que no, gente criticona, gente un poquito acomplejada y tal, y que puede que te dé esa sensación de que estás siendo atacado. No estamos diciendo que es así, porque el 7 de bastos te está diciendo todo depende de tu cabeza, de tu visión, como tú estás llegando a ver eso, como un ataque o como, fíjate, pobre alma. Yo sé por qué me está diciendo esto, yo sé por qué me está hablando de esto. O es un camino a recorrer o es un camino en el que te vas a parar con cada uno que habla, cada un 10 de copas, un deseo hecho realidad, sí o sí. La plenitud, una plenitud bastante bonita y
un 10 de copas muchas veces a mí me dice que ya has intentado hacer esto antes y no se te dio por estas dificultades de la gente más cercana que ha habido a tu alrededor y por ciertos caminos bloqueados, pero ahora se te da, sí o sí, no hay de otra, no hay de otra, pero regresamos, depende de tu decisión, porque muchas veces la gente dice es que no fluye, el universo siempre fluye, la vida siempre fluye, a veces uno mismo se complica sin saberlo, pero ahora pues ya lo sabes, signo de Tauro, escucha tu plexo solar. Si te dice este camino me hace sentir bien, tiene pues pinta bonito, me da esa paz por ese camino. El otro, sí, ta, 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 mucha habladuría en tu cabeza o mucha ambición de esa muy tóxica que digamos como la energía del diablo, pues no sé, ahí ya cada uno hace lo que quiere. Un oráculo de las energías. A ver qué te dice signos de Tauro. Pues mira, ataduras, abundancia. Está hablando de mucha abundancia, signo de Tauro, ya te digo. Ataduras, ataduras. Puede que te hayas sentido ahora mismo, a lo mejor es esta decisión que tienes que hacer algo, que quieres hacer algo, pero que te da la sensación de que estás maniatado, de que no puedes hacer ciertas cosas, ya sean estas obligaciones familiares, laborales, cosas económicas, no lo sé, pero estás a punto de cambiar toda tu vida. Es empezar el año que digamos, porque todavía estamos al inicio, con un gran cambio y esto va a afectar al resto de tu vida, de manera pues bonita, obvio. Depende de ti, esa decisión que hay que tomar. Puede que te dé la sensación de que estás atado. Las ataduras, volvemos a lo mismo. Depende de cómo tú veas esta situación. Puede que estas ataduras sean kármicas. Kármicas en el aspecto, oye. ¿Te acuerdas que dijimos antes del examen? Pues aquí puede que tenga que ver con una persona que está regresando a tu vida. Familiar, amistad, lo que sea. Una persona que está regresando a tu vida. Yo veo que esto, no sé, como tú veas, porque esta persona está confundida, no sabe qué quiere, no sabe qué de esto, qué lo otro. Esto es kármico también para muchos. Estás en un punto. Vale, tú consideras que ya has llegado a sanar. Ahora, ¿qué haces? ¿Te quedas en el mismo punto o avanzas? No hay de otra. Al final, créeme, al final, de verdad, vas a avanzar, porque está aquí. Vas a avanzar, sí o sí, no te queda de otra. Ahora, que avances de aquí 15 años, que avances de aquí 80 años, eso depende de ti. Y este año, como ya he dicho, es el año del guerrero, de la guerrera. Si tú te pones ahí en plan, que está aquí, es mío, sí o sí, esto que yo quiero, tuyo va a ser. Créeme, el año te va a bendecir muchos de tus. Muchas acciones. Ahora sí dice que no, pues. En fin, Tauro, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.